Saben que quisiera aprovechar este momento para enviarle un saludo a través de las cámaras de tu palabra hoy a toda la gente de Bolivia y de una forma especial a toda la gente de Tarija, allá en la frontera con la Argentina, donde estaba predicando por una semana, la semana pasada. La verdad es que se portaron conmigo increíblemente amorosos y vine muy agradecido de todo lo que Dios pudo hacer en estas tierras tan hermosas de Bolivia. Así que a toda la gente de Bolivia que hoy nos están viendo por las cámaras, bendiciones y gracias por todos. Le damos un aplauso a la gente de Bolivia, por favor. Hace unos años, aquí en los Estados Unidos se puso de moda unos brazaletes que la gente se ponía, especialmente la gente cristiana. Y ese brazalete tenía cuatro letras, WWJD, que significa ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Basically, era eso. ¿Qué haría Jesús en determinado caso? Así que la gente siempre se preguntaba, si tú ves a un hombre, por ejemplo, parado en la esquina y está pidiendo limosna, ¿qué haría Jesús en esa situación? Así que muchos jóvenes tenían este brazalete. Pues, ¿cómo les parece a ustedes que un niño de apenas 6 años de edad, que se llama Joshua, en California, en la antigua diócesis donde yo trabajaba, un día llegó con ese brazalete a la casa, apenas 6 años? Cuando llegó la noche, la mamá le dice: Joshua, por favor, cámbiate de ropa para que te acuestes a dormir. ¿Qué hizo Joshua? De inmediato miró su brazalete y le preguntó a la mamá: mamá, ¿y qué haría Jesús? Y la mamá le dice: pues, ¿qué haría Jesús? Le obedecería a su mamá, se cambiaría de ropa y se iría a dormir. Y Joshua se queda pensativo y de pronto dice: mamá, yo no creo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús aparece siempre en la foto con la misma ropa. Hay siempre un peligro, oigan, hay siempre un peligro, y es tratar de entender qué haría Jesús en determinadas situaciones. ¿Saben por qué? Porque la persona más impredecible es Jesús. Él nunca dijo lo que la gente quería escuchar, nunca hizo lo que la gente esperaba que Él hiciera. Siempre sorprendía a la gente. Por eso a mí me encanta Jesús, porque la propuesta de Jesús siempre es una propuesta nueva. Oye, hermano y hermana, ¿qué tal lo que Jesús le dice a los líderes religiosos de ese tiempo, a los judíos, a los sumos sacerdotes, a la gente religiosa? Piense por un instante la sorpresa de esta gente cuando Jesús les dice: ustedes se creen muy buenos, pero ¿saben una cosa? Las prostitutas y los pecadores van a entrar al reino de Dios primero que ustedes. Oye, hermano y hermana, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la gente estaba esperando que Jesús dijera eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esta gente esperaban ser los primeros en entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran la gente religiosa. Era la gente que cumplía con la ley. Era la gente que iba al templo. Era la gente que conocía la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús les dice: tengan mucho cuidado, porque esa gente que ustedes desprecian y que creen que están lejos del reino de Dios, están más cerca que ustedes mismos. Hermano y hermana, escúchame. Muchas veces nosotros podemos tener un gran pecado. ¿Y saben cuál es el pecado de nosotros? A veces mirar hacia la gente afuera que no pertenece a nuestro grupo y creer que esa gente es más mala que nosotros, y porque son más malos que nosotros, están lejos de Dios. Y a veces nos olvidamos que puede ser que afuera haya mucha gente que a lo mejor no es tan religiosa como nosotros, pero pueden estar más cerca de Dios que nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la cercanía con Dios no se mide por las palabras. La cercanía con Dios se mide con tu corazón. ¿Qué tan cerca está tu corazón de Dios? Miren, a veces, y esto fue lo que pasó con esta gente, esto fue lo que pasó con los líderes religiosos de ese entonces. Ellos siempre pronunciaban el nombre de Dios, ellos siempre tenían a Dios en los labios, pero ¿saben qué? Les faltaba a Dios en su corazón. Oye, hermano y hermana, yo quiero hacerte una pregunta en el día de hoy. ¿Dónde está Dios? ¿Está solo en tus labios o también está en tu corazón? A veces de pronto no es complicado decir el nombre de Dios, a veces no es complicado decir yo creo en Dios,
Pero sabes una cosa, no es suficiente con decir o pronunciar el nombre de Dios. No es suficiente con decir yo creo en Dios. Más que eso, es importante vivir como Dios quiere que yo viva. Más importante que eso es dejar que Dios me mueva. Más importante que eso es de pronto hacer por Dios y para Dios lo que Dios me pide que yo haga. La vida cristiana no simplemente son palabras. La vida cristiana son más que palabras, son acciones. Y si la fe de nosotros no está acompañada de ese vivir y de esas acciones, es una fe que no sirve para nada. Fíjense que una vez escuché de una mujer en la ciudad de Nueva York. Los que han tenido la oportunidad de ir a Nueva York, en el centro Rockefeller, hay una pista de hielo muy hermosa donde la gente va y siempre puedes patinar en hielo. Escuché la historia de una joven que estaba bien vestida con su traje de patinadora. Esa joven entró allí y varias personas estaban patinando. Yo lo he hecho varias veces, incluso lo hice hace muchos años. Renté ahí los patines y bueno, mejor no les cuento lo que pasó. Pero quise intentar y lo hice. Pero esta joven, una joven muy hermosa, bien guapa, bien vestida, con el traje de patinadora, entró a la pista y toda la gente la miraba. Toda la gente la miraba porque ella parecía una profesional. Aparte que estaba muy hermosa, tenía un cuerpo esbelto. Aquella joven estaba vestida como si supiera cómo patinar. Y todos los ojos estaban puestos en aquella joven. Pero ¿saben qué era lo que ella hacía? Simplemente esto. Tiempo pasó haciendo eso y todo el mundo la veía bien vestida. Uy, esa mujer tiene que ser la mejor. ¿Y qué creen? Nunca patinó la joven. Lo único que hacía era estiramiento y modelaje. Estiramiento y modelaje. Así se la pasó todo el tiempo. Oye, hermano y hermana, ¿sabes qué? Cuando yo pienso en esto, pienso en muchos cristianos. Lo que estamos haciendo todo el tiempo es estiramiento y modelaje, pero no le estamos sirviendo a Dios. No estamos actuando y no estamos viviendo para la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial. La vida cristiana es mucho más que eso. Jesús dice en el Evangelio, el Padre le dijo al Hijo, ve a trabajar. Y el hijo dijo, sí, ya voy. Y el papá esperaba que el hijo fuera. Pero ¿qué pasó? Nunca fue. Padre de familia, ¿cuántas veces usted le ha dicho al hijo, Ramiro, saque la basura? Sí, mamá, ya voy. Y a la media hora se da cuenta que la casa todavía está apestando porque la basura está dentro. ¿Cuántas veces usted le dice pronto a su hija, María Andrea, baje la música porque está muy alta? Sí, mamá, ya la voy a bajar. Y a la media hora te das cuenta que la música está todavía más alta. Oiga, padre de familia, ¿cómo se sienten ustedes cuando de pronto usted le pide algo a su hijo y le dice, sí, mamá, sí, papá, pero no hace lo que usted le pide? Piense cómo se siente Dios cuando nosotros le decimos sí, pero a la hora de la verdad, no. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirle sí. Es muy fácil prometer, pero a la hora de la verdad, hermano y hermana, nos cuesta cumplir esa promesa. La vida cristiana no son promesas. La vida cristiana es ejecución, son acciones. Mire lo que dice Jesús. Las prostitutas, los pecadores, ellos le dijeron no a Dios. ¿Pero qué pasó? En el camino cambiaron su forma de pensar. O sea que lo importante no es decirle sí a Dios. Puede ser que tú le digas no. Lo importante es cambiar nuestra forma de pensar para que esa forma de pensar nos lleve a una nueva forma de vivir. Ninguno de los dos hijos en el Evangelio es el hijo perfecto. Pero cuando tú le pides algo a tu hijo, ¿qué quieres? Que tu hijo te diga sí y lo haga de inmediato.
Así que ninguno de los dos hijos es el perfecto, pero hay uno que es mejor que el otro. ¿Y cuál es el mejor? El segundo, de acuerdo al evangelio de hoy, porque dijo no, pero luego cambió. Lo cual significa, Dios siempre está esperando de nosotros ese cambio. Puede ser, hermano y hermana, que en algún momento tú le hayas dicho no a Dios. Puede ser que en algún momento Dios te haya dicho, ven a mi iglesia, comprométete con la iglesia, haz esto. Y de pronto tú dices, no, Señor, no ahora, no tengo tiempo, esto y aquello. Oye, hermano y hermana, te digo algo, hoy es el día para que tú y yo cambiemos ese concepto, esa forma de pensar, y le digamos sí a Dios nuestro Señor. No podemos esperar para mañana, porque puede ser que cuando llegue mañana ya no vamos a poderle servir a Dios como Dios nos pide que le sirvamos en el día de hoy. Saben que hay una historia muy hermosa que leí una vez, de una bandada de gansos que salieron del Canadá hacia el sur para huirle al frío del invierno allá en el norte. Y aquella bandada que salió de Canadá, la primera noche llegaron a la casa de un granjero y se quedaron allí pasando la noche en el patio. Cuando el granjero vio los gansos, ¿saben qué hizo? Les empezó a tirar maíz para alimentarlos, porque sabían que estaban de viaje hacia el sur. Al día siguiente, todos los gansos salieron volando nuevamente, buscando el calor del sur, menos un ganso que se quedó, porque dijo, este maíz está muy rico, mañana me voy. Así que esperó un día más para comer maíz. Al día siguiente dijo, yo no me puedo ir, este maíz está muy bueno. Y siguió allí comiendo maíz, siempre pensando que quería salir, pero apegado al maíz. Hasta que llegó el invierno y empezó a sentir frío, y sintió en ese momento que si no salía se iba a congelar de frío. Así que tomó una decisión y dijo, voy a volar hacia el sur a encontrarme con mis hermanos y mis hermanas. ¿Y qué hizo el ganso? Estiró las alas y quiso volar, pero fue demasiado tarde, porque había comido tanto maíz que estaba muy gordo el ganso. Y cuando quiso volar, cayó nuevamente a tierra, porque esperó demasiado para volar. Oye, hermano y hermana, a veces nosotros en la vida esperamos demasiado tarde para volar. Y cuando queremos volar, a veces ya no podemos. No esperes para entregarle a Dios lo mejor de tu vida en el día de hoy. No esperes a que sea mañana para querer volar hacia Dios, para poder servirle a Dios, para hacer grandes cosas por Dios. Que de pronto hoy le digamos, sí, Padre, yo lo voy a hacer. Y que esas palabras estén acompañadas de nuestra vida, porque estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es la invitación para ti, es la invitación para mí. La vida cristiana no solamente son palabras, la vida cristiana es hacer para que a través de nuestras acciones podamos decirle al mundo, soy un hijo del Padre Celestial y el Padre está conmigo. Que Dios nos bendiga en este día, que nos dé fuerza para hacer su voluntad y que la gracia de Dios se derrame por siempre en nuestros corazones. Que así sea.